Hola amigos, bienvenidos a Canal Animal Magazine. Desde este canal siempre nos han gustado los animales, por eso es que se llama Canal Animal Magazine, pero también se llama Magazine porque también nos interesan muchos más temas del mundo de diferentes temáticas. Así que no penséis ahora que ya no vamos a hablar de animales en los vídeos, pero lo vamos a ir combinando con otros de otras temáticas. Hoy vamos a hacer un vídeo especial sobre el lobo. Hicimos uno sobre este mismo animal en este canal que fue publicado el 6 de abril del 2017. También hicimos otro sobre el lobo más recientemente. Era sobre la anatomía del lobo. Y hoy vamos a hacer otro sobre este bello y enigmático animal, pero referente a los sueños, para intentar saber qué significa soñar con un lobo o con varios. Hemos consultado diferentes fuentes de información y aquí exponemos nuestras conclusiones. Dicen que los sueños siempre son señales o que nos quieren indicar cosas, como aconsejar, advertir o prevenir. O pueden ser sueños también premonitorios o recurrentes. Los premonitorios ya sabemos cuáles son. Son los que predicen algún acontecimiento o te avisan sobre algo excepcional que pueda pasar o no tan excepcional. Por eso son premonitorios. Y los recurrentes son los que se repiten y puedes pensar que si se repiten es por algo. Dicen también que los sueños representan muchas cualidades del ser humano y del mundo y del universo en general. Pero también cada animal representa una cualidad del ser humano en el sueño. Y esto ya sucedía desde la antigüedad. ¿Sabías que tener un sueño con lobos en la actualidad es mucho más común de lo que parece? Y más aún cuando se viven procesos de grandes cambios. Los cambios pueden ser de distintos tipos o por distintos motivos, como laborales, económicos, amorosos, etc. Todos conocemos los lobos como animales feroces, salvajes y que viven en manadas. Dentro de su grupo suelen ser animales con distintos roles que los van cambiando a lo largo de su vida dependiendo de las circunstancias que les toque vivir. Prácticamente casi igual como las personas. Son animales de gran fidelidad con sus compañeros, son fieles, leales con los suyos y defendiendo siempre a su grupo, su manada. Ya en la antigüedad el lobo era un gran referente de guía espiritual. Soñar con lobos tiene una connotación positiva, aunque no lo parezca. Si en tu sueño tan solo ves un lobo, puede ser que de poca importancia y puede referirse simplemente a algo que hayas leído o visto sobre él durante el día o días atrás. Pero para que tome cierta importancia el sueño, te has de fijar muy bien en las acciones que está realizando el animal en tu sueño para poder identificar esos elementos e interpretarlos correctamente o darle la connotación correcta. Hay que hacer un paréntesis entre lo que puede ser negativo y la verdadera función del animal dentro del sueño. Es necesario para que la persona pueda distinguirlo y cuáles son las situaciones de su vida que desea o merece cambiar, pero que su subconsciente no le ha dado aún las señales.
Así que todo sueño puede tener su connotación, como hemos dicho, positiva, dependiendo del punto de vista en el que el soñador se base. Soñar con lobos tiene mucho significado y contenido que nos revela ciertos rasgos de nuestra personalidad, que están fallando o que son buenas y aptas para continuar con nuestros proyectos. Así que soñar con ellos siempre tendrá una connotación positiva, ya que la presencia del animal en los sueños nos habla de las propias cualidades del ser. Por ejemplo, si se sueña que un lobo te persigue, la persecución simboliza el miedo vivido por un individuo al vivir situaciones poco favorables que están relacionadas con rupturas quizás de lazos afectivos como amistad o relaciones amorosas o laborales. Por ello, quienes están sometidos al estrés de un puesto importante en su trabajo o quienes están alejándose de sus seres queridos son propensos a vivir episodios de sueños de persecución. Quienes lo sueñan lo interpretan como mal augurio, siendo realmente un proceso necesario para el consciente y poder superar la etapa vivida. Si alguien sueña que le muerde un lobo, pues naturalmente cuando un lobo ataca a un humano lo hace más por su instinto de protección que por hambre. Si se sueña con ser mordido por un lobo en su hábitat, el individuo tiene que revisar sus propias acciones para con sus compañeros y actitud con la que trata a las demás personas de su alrededor. Si, por ejemplo, sueñas con un lobo solitario, es el reflejo de una actitud totalmente independiente. El protagonista del sueño será quien muestre dicho comportamiento solitario, que lo interpretarás como una señal de madurez y libertad, mientras otros lo ven como el exilio o soledad. Quedará a decisión del soñador según las circunstancias que esté viviendo en dicho momento del sueño. Sueños en los que como con lobos. Hay gente que ha soñado que come con ellos. Si en el sueño te sientes bien y capaz, esto quiere decir que estás en condiciones óptimas de emprender un nuevo proyecto y competir con las personas que tienen tus mismos objetivos. Ya no tendrás que recurrir a métodos y herramientas viejas, porque la fuerza está dentro de ti y, por lo tanto, es el mejor momento para impulsarte. Si quizás te sientes angustiado, por el contrario, y con ganas de huir, esto quiere decir que hay personas de tu entorno que no te desean ni te envían las mismas energías positivas que tú a ellos. Cuando la persona tiene este tipo de sueños, quiere decir que debe estar muy mal y pendiente de las acciones que se han venido desenvolviendo a sus espaldas de parte de personas que ni se imaginan. Eso es lo que le querría decir el subconsciente. Si, por ejemplo, sueñas que un lobo te gruñe, desafío y fuerza. Este sueño tiene una connotación y significados muy positivos. Esto quiere decir que el alma de la persona está constantemente llamándola para que despierte todo su potencial y se atreva a dejar el miedo de una vez por todas. Si soñaste precisamente esto, debes poner en práctica todas tus habilidades, las mismas que sabes debes mejorar para poder alcanzar lo que tienes en meta diariamente. Si, por ejemplo, soñaste con lobos blancos, puede ser que imagines, tiene una fuerte connotación también positiva y habría que marcar un antes y un después. Como ya hemos dicho, soñar con lobos con lobos blancos puede ser una muy buena señal gracias al color del animal
El sueño mismo se convierte en una experiencia muy espiritual para la persona, quien consciente o inconscientemente sabe que este sueño es un indicio de que sus cualidades y actuales son las correctas, las más adecuadas. Soñar con lobos blancos le revela al soñador todo el positivismo que éste contiene en su envase, es decir, en su cuerpo. Así pues, podemos encontrar dentro de la persona y de la personalidad del soñador actitudes y valores como resiliencia, compañerismo, humildad, liderazgo, sentimiento de protección, valentía, carisma y un montón de cualidades muy favorecedoras. También podría ser que soñases que matas a un lobo. Si en el sueño el animal representaba una amenaza para ti, pues querrá decir que literalmente has podido poner límite a las personas que están de más en tu vida, las que son muy negativas y en su defecto son una amenaza para tu integridad como individuo. Si por otra parte en el sueño lo matas con violencia y sin miedo, esto quiere decir que has matado una parte de tu personalidad en la vida diurna, es decir, tienes mucho dolor por la persona que eras antes y en lo que te has convertido. No te sientes a gusto con recordar ciertos momentos. Si estás de acuerdo con eliminar definitivamente esta parte de tu vida, estás en todo tu derecho. Lo único que deberías hacer es sanar tus heridas del pasado y reconciliarte contigo mismo, que te perdones porque así el sufrimiento es menor y puedes avanzar a un nivel superior en el que ya no sientas nada por estos recuerdos. También puedes soñar que aúllas como un lobo. Este sueño dicen que es muy divertido porque representa todo tu entusiasmo por la vida, por experimentar cosas nuevas y con personas nuevas. Las dudas, la culpa, el rencor, el miedo quedaron ya atrás y vendrás con todo con una personalidad renovada y fuerte. También hay distintos significados alternativos y dependiendo, como hemos comentado antes, de diferentes situaciones o en las que está la persona en ese momento. Por ejemplo, hay alguien que soñó con que un lobo aullaba y el lobo es el único canino capaz de aullar y transmitir fortaleza, respeto, firmeza en un solo sonido. Soñar con el aullido de un lobo tiene también, como no, varias interpretaciones que principalmente se basa en la necesidad de comunicar. Las distintas vicisitudes que las personas sienten en aquel momento en que experimentan dicho sueño. Un aullido puede ser para indicar la posición, expresar el estado de salud, alertar sobre intrusos, para marcar territorio o para aparearse. Quienes sueñan con el aullido deben expresar sus emociones y, de ser necesario, actuar como un lobo. Bien, amigos, pues como veis, hay cantidad de interpretaciones para los significados de soñar con lobos. Y bueno, lo dejamos aquí. Hasta el próximo vídeo. Nos despedimos y saludos para todos.